sentir en lo profundo de mi ser la necesidad de hablar sobre la vuelta de Micael. Es más que un impulso cierto, una obligación humana, a la que abrazo con toda pasión. A veces quisiera tener más tiempo físico para dedicarle a esta bella y atrapante tarea, pero las necesidades materiales de esta tercera dimensión me empujan por senderos inciertos, obligándome a llevar a cabo tareas que distraen mi hacer diario de este verdadero y noble rumbo, al cual elegí en mi mundo superior. Pero vayamos avanzando en este espinoso pero trascendental tema. ¿Cómo vuelve Micael a la vida que hoy conocemos como nuestra? La idea es mostrarlo como un maestro iniciado que comienza a juntar sus ovejas para alimentarlas de la verdad espiritual. Rotundo no. Este maravilloso ser dejó muy útiles enseñanzas cuando convivió con nosotros en esta dimensión. Nos propuso bucear en nuestro interior en busca de las respuestas a los interrogantes vitales que se presentan cuando abandonamos la rutina materialista y comenzamos el arduo sendero del conocimiento. Solamente indicó caminos, pero fue claro y contundente en este punto. La verdad está en nosotros mismos. Sus palabras fueron categóricas e irrefutables. El espíritu de verdad mora en vosotros. ¿Y de qué se trata esto del espíritu de verdad? Maravillosamente es el botón de acceso a la gran verdad universal, esa que tanto buscamos pero se torna difícil de encontrar. Porque la intención es encontrarla fuera de nosotros, en palabras dichas o escritas por otros a quienes consideramos maestros. Micael nos indicó que somos nosotros nuestros propios guías. No necesitamos de nadie para encontrar nuestro camino en esta y otras vidas. Estamos conectados directamente con la verdad universal, esa fuente de la que podemos beber hasta saciarnos de sabiduría y conocimientos. Pero la ambición de poder de unos pocos desvirtuó su enseñanza, al punto de transformarlo en un dios, un ser sobrenatural, al que solo se puede acceder con la colaboración desinteresada de quienes se hacen llamar sacerdotes. Y se creó un culto, una forma de rendir homenaje a tanto sacrificio por parte de este extraordinario hombre. Sí, solamente un hombre, como él mismo se definía. Se lo conoce como el Hijo del Hombre, y así se lo tendría que definir, un simple y enorme ser humano, tan sencillo en su actitud de vida, que permite que sus enseñanzas puedan ser entendidas por cualquiera, pero indicadas mediante códigos herméticos y palabras difíciles de comprender, encerradas en parábolas pretenciosas, se pierden en un mar de preconceptos difícil de navegar para quien desea encontrar en ellas una verdad que lo libere. Llevó a cabo prodigios que podríamos insertar en el terreno de la magia. Algunos de ellos inmersos en el dilema de la incredibilidad, pero ciertamente probados. Pero
Este maravilloso personaje no se cansaba de decir: el verdadero milagro es que ustedes todavía crean en los milagros. Porque también dejó como enseñanza la posibilidad de realizarlos, a esos prodigios mal llamados milagros, realizarlos con la misma eficacia que él mismo puso al llevarlos a cabo. En pocas palabras, cualquiera de nosotros puede realizar esos prodigios y no necesariamente convertirnos en un dios. Transcurrieron 2000 años terrestres desde la difundida desaparición física de Micael. La pregunta natural que surge es: ¿por qué esperar tanto para traer el conocimiento? ¿Por qué perder tantas vidas en luchas fratricidas por asuntos religiosos? La respuesta suena clara y contundente: porque no era el momento. El fruto se cosecha cuando está a punto, ni antes ni después. Enfrentarse al poder de la religión costó vidas, pero también despertó conciencias. Hoy día los medios de comunicación son tan poderosos que en cuestión de minutos el mundo entero se informa de cualquier hecho acontecido. Debieron pasar siglos antes que la humanidad estuviera preparada para recibir al maestro. La credibilidad en las religiones ha entrado en crisis y eso apura los tiempos. Está llegando la hora de dar el salto cuántico hacia la nueva dimensión. Y para que eso ocurra, necesitamos que los maestros nos indiquen el rumbo a seguir. Claro que no todos los seres humanos están en ese camino. Tampoco a quienes se encuentran en él se los puede llamar elegidos. Bueno, es una cuestión de elección. Para algunos resulta fácil, para otros no tanto. ¿Cómo describir algo que excede a las palabras habladas? Hay emociones tan profundas que se escapan del lenguaje y se insertan en el alma como raíces de un enorme árbol que crece y crece, ampliando a cada instante sus ramas y dando frutos inconmensurablemente. Micael es un ser intocable para esta sociedad pacata y poco amiga de nuevas opciones. Decir que uno habla con él como quien hablara con un amigo presente es entrar en un terreno espinoso, como la corona que ubicaron en su cabeza al momento de la crucifixión. No cabe en los intelectos actuales la posibilidad de romper con esa monotonía de ideas y ampliar el espectro con nuevas y apasionantes posibilidades. Lo cierto es que depende de cada uno. Ir más allá de los límites de la visión humana, producto de la luz visible, es una elección decidida por quienes intentan avanzar un paso adelante, generando nuevas opciones para ver y entender esto que conocemos como vida. Uno de los pilares fundamentales de la creencia mística es la eternidad espiritual y la soñada posibilidad del retorno a la vida terrenal de aquellos seres que fueron determinantes como pilares creadores de casi todas las religiones. La fe de los creyentes se apoya de lleno en esa probabilidad. Micael ha sido venerado por más de 2000 años y su regreso a la vida terrenal ha sido anunciado como un hecho a ocurrir indefectiblemente en estos tiempos heráticos. ¿Es el deseo profundo que la fe moviliza suficientemente fuerte como para generar la materialización de un ser divino, o simplemente es una expresión apoyada en la necesidad de sentirse protegidos por su fuerza espiritual? Movimientos religiosos que abarcan desde instituciones mundiales como la Iglesia Católica
hasta sectas minoritarias anuncian su llegada, o mejor dicho, su reencarnación en este presente cuasi apocalíptico, según expresan sus sacerdotes y representantes espirituales. Es menester analizar cómo sería la llegada de un personaje de semejante valía para la humanidad como lo es Jesucristo. La imaginación puede ser muy fértil al momento de intentar explicar las posibles formas respecto a la llegada planetaria de este magnífico personaje, pero hay una posibilidad que no tiene tanta prensa, pero resulta tal vez la más creíble al momento de materializar un deseo tan profundo por parte de tanta gente, y se fundamenta en el origen extraterrestre del considerado Hijo de Dios. Muchos creyentes lo ubican dentro de una nave espacial y al mando de un verdadero operativo de rescate destinado al control y salvaguarda planetaria frente a las preanunciadas turbulencias que se prevén para el futuro cercano. La presencia espiritual de Micael. La chispa divina, ubicada en el chakra plexo solar, es considerada la representación absoluta de Dios instalado en el cuerpo físico de quienes creen en esa forma de manifestar la presencia celestial. Esta creencia de incorporar espiritualmente a Micael es aceptada por algunos y minimizada por otros. Los primeros alegan que en la palabra dicha por el Maestro está la evidencia absoluta de su incorporación en quienes lo reconocen como su Maestro y Guía. Él hablaba del Espíritu de verdad al intentar verbalizar sobre su presencia en aquellos que desde la fe tomaran la iniciativa de creer y crear en Él. De hecho, la Misa Católica indica mediante el ofrecimiento de la hostia en el sacramento de la comunión el arribo a quien la acepta del Espíritu Crístico ofrecido en dicha ceremonia religiosa. Si no comprendemos y asumimos, aceptando íntimamente que el Espíritu Crístico representado físicamente por Micael es eso, una esencia espiritual de enorme poder, cuando es aceptada por quienes deciden tomar el camino que Micael siguió, entonces esa enorme, inconmensurable fuerza queda ceñida a las reducidas posibilidades del simple y mortal humano, que ve en sus limitaciones autocreadas la imposibilidad de asumir que es un Cristo en potencia. Por supuesto que la Iglesia contribuyó a crear esa disminución en cuanto a las reales capacidades del ser humano. Empequeñecer la imagen humana frente a un Dios fue su gran logro, obligando al constante perdón por los pecados cometidos y, por supuesto, al eterno agradecimiento a Micael en la imagen de Jesús por su sacrificio, cuyo logro fue la elevación espiritual de la humanidad. La pregunta es, ¿por qué falló? El mismísimo Maestro no lo era antes de asumir su carácter crístico, pero el hecho de ser un simple mortal no le impidió asumir esa misión de amor que nos dejó como legado. Él hablaba del Padre, afirmando que era el Padre de todos nosotros, no el suyo particularmente. Si hilamos fino, se refería quizás a esa infinita energía que mueve el universo conocido y nos indica el camino hacia los multiversos, las variadas posibilidades de vida simultánea que poseemos y que desconocemos cuando solamente aceptamos la realidad visible. Si nos hablan de las invisibles, anteponemos un manto opaco de dudas y contradicciones que cierran definitivamente la posibilidad de poder ver más allá de los ojos humanos. Se habla de la glándula pineal como una puerta a ese más allá, pero no muchos conciben la posibilidad de habilitar esa puerta. ¿Está la humanidad demasiado ocupada atendiendo las requisitorias de los poderosos
para intentar el viaje interior? Y así repetimos una y otra vez el paradigma de la reencarnación, siempre sujetos a las vicisitudes costumbristas del momento. Micael ya volvió. En realidad, nunca se fue. Está incorporado en quienes creen en sí mismos, tal y como él lo hizo. Cristalizar esa enorme verdad nos hará absolutamente libres. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima.